Megapirana es un pez caracino serrasálmido extinto del Mioceno tardío, hace 8 a 10 millones de años, formación Ituzaingó de Argentina, descrito en 2009. La especie tipo es Megapirana paranensis. El holotipo de Megapirana fue descubierto en una localidad desconocida de la formación Ituzaingó, Argentina, a principios del siglo XX cerca de las localidades de Paraná y Villa Urquiza. El espécimen, un fragmento del premaxilar del animal que contiene varios dientes, fue redescubierto posteriormente por Alberto Luis Cione en la colección del Museo de La Plata. Un diente aislado descubierto en 1999 también se ha referido a este género. El holotipo consta solo de premaxilares y una fila de dientes en zigzag. El resto de su cuerpo es desconocido. Esta dentición recuerda tanto a la doble fila que se ve en Pacus, y la fila única que se ve en los dientes de las pirañas modernas, lo que sugiere que Megapirana paranensis es una forma de transición. Su fuerza de mordida se estima entre 1244 y 1749 newtons. Sin embargo, las mediciones se restringieron a la fuerza de mordida anterior, sin incluir el potencial de fuerza de mordida duplicada a lo largo de la mandíbula inferior. Esto puede resultar en fuerzas de entre 2.489 y 1.498 newtons. Según el tamaño del holotipo, originalmente se estimó que Megapirana alcanzó una longitud de 95 a 128 centímetros y un peso de 73 kilogramos, más grande que cualquier otro miembro de la familia, viviendo o extinto. Investigaciones posteriores que utilizaron Serrasalmus rhombeus como base llegaron a una estimación de tamaño más conservadora de 71 centímetros de largo y 10 kilogramos de peso. Debido a una combinación única de caracteres respalda la idea de que dentro de los serrasálmidos una tendencia evolutiva condujo al cambio de una dentición de dos hileras con dientes anchos a una sola hilera de dientes aplanados que se observa en las pirañas. Megapirana representa una forma intermedia entre las dos, con dientes triangulares, ligeramente comprimidos pero manteniendo dos filas de dientes que todavía son relativamente anchas. En la descripción del género de 2009, Cione y sus colegas sugieren que la dentición de Megapirana puede no haber sido una adaptación directa hacia el carnívoro y probablemente ayudó al animal con una amplia gama de fuentes de alimento. Parte de su razonamiento para esto es la amplia gama de dietas que se encuentran dentro de los serrasálmidos, incluidas muchas formas herbívoras y omnívoras además de los carnívoros, así como la piraña Wimple altamente especializada que se alimenta principalmente de las escamas de otros peces. Las pruebas que utilizaron una réplica de aleación de bronce de la dentición de Megapirana mostraron que sería capaz de penetrar la gruesa capa exterior de un fémur bovino, el caparazón de una tortuga y la armadura de ciertas especies de bagres. Concluyen sugiriendo que Megapirana podría haberse alimentado hipotéticamente de animales de caparazón duro como tortugas, bagres acorazados e incluso atacado a mamíferos más grandes. La forma de Megapirana se infiere que los dientes de los dientes enfocan efectivamente el estrés en la punta de los dientes mientras perforan la carne antes de distribuir los esfuerzos de impacto en toda la base del diente mientras trituran material duro como huesos de una manera similar a como los pacus rompen frutas y nueces con cáscara dura. Sin embargo, esta ecología es solo hipotética en ausencia de cualquier material fósil que tenga las marcas de mordedura de Megapirana.